Although many say racism has been eradicated from Cuba, some human rights organizations and humanitarians claim racial discrimination is still practiced, though less vigorously than in the past. They say the vast majority of positions of power is held by the island's whites, which is an example of this discrimination. Please like us and subscribe to this channel. El racismo es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, tono de la piel u otras características físicas de las personas. Tiene como fin intencional o como resultado la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas. ¿Cree que en Cuba se practica el racismo actualmente? Sí. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, creo en eso. Yo, en pequeñas cosas, de que sí, dice sí, pero que con esa fuerza que existía antes, yo creo que no. Pero de que sí, dice sí. Todos somos iguales. Lo único que nos diferencia es simplemente nada más el color. Pero bueno, que todo el mundo tiene el mismo derecho de todo. La sangre corre en la misma por la misma vena. Arraigado a viejas prácticas donde las personas de color negra ha vivido víctima de exclusión social, el racismo conserva aún en la isla un hábito que mantiene a los negros bajo el dedo acusador como si fuera un extraño o sencillamente no le correspondiera el lugar que le ha tocado. El racismo es una injusticia. La persona racista no tiene cabida en el mundo. En Cuba existen organizaciones defensoras de los derechos humanos que tienen como objetivo velar por las prácticas raciales. Precisamente, uno de los puntos que señalan estos activistas es que las posiciones de poder en la isla recaen mayoritariamente en los blancos. Yo opino sobre el racismo de que es algo que ha venido tratándose hace mucho tiempo y que eso todavía no ha podido abolirse. El politólogo oficialista Esteban Morales admitió recientemente que la discriminación y el racismo en la isla son el resultado de las imperfecciones que todavía la sociedad cubana no ha logrado resolver.